Hola, saludos, ¿qué tal? La 18ª edición de la Milla Urbana del Real Valle de Cayón, que se celebra en Sarón un año más, tiene su protagonismo. Hoy, con un día espléndido, más de 600 atletas harán las delicias de los muchísimos aficionados que se dan cita a este gran acto deportivo. Una de las mejores millas de cuantas se celebran en nuestra nación. Vamos a tener protagonistas, vamos a tener, lógicamente, a toda esa cantera de aquí del Real Valle de Cayón que tan bien trabajan con ese deporte, y vamos a tener también protagonistas con sus directores de escuelas, con sus máximos responsables en las instituciones, como son el alcalde, como es el concejal de deportes, etcétera, etcétera. Esperemos que disfruten ustedes hoy con el desarrollo de esta 18ª edición de la Milla de Sarón, de Cayón, aquí en el término municipal de Sarón. Bueno, pues uno de los hombres más felices de los que seguramente hay hoy aquí en el Real Valle de Cayón es la máxima autoridad municipal, el alcalde Gastón Gómez, un año más, ya 18, mayoría de edad, en la milla del Real Valle de Santa María de Cayón. Alcalde, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué gran ambiente, además, hoy que habéis comprado el día. Pues sí, el año pasado tuvimos la desgracia que nos llovió, se deslució un poco, pero la verdad es que hoy ha amanecido un día estupendo. Como tú bien dices, es la gran fiesta del atletismo de Cantabria. Tenemos más de 1000 niños participando en esta milla y luego tenemos a los mejores senior de España, vamos, tanto femenino como masculino. Los senior, que juegan un papel lógicamente importantísimo y es un gancho, pero ver a todos estos chavalillos es... Hombre, vamos a ver, nosotros, como no puede ser de otra manera, trabajamos el deporte base. Tenemos una escuela municipal de atletismo fantástica con más de 150 niños, niñas, y como tú bien dices, es... ese esfuerzo y esa honestidad y el sacrificio lo que nos hace hacer esta milla para que vean reflejados en esos magníficos atletas españoles de élite que tenemos. Bueno, pues continuamos con más protagonistas. En esta ocasión, un hombre conocido seguramente que para los deportistas de nuestra región, Luis Fernández, quien fuera gran futbolista, en estos momentos pues ocupando las labores de coordinador de deportes del Ayuntamiento de Santa María de Cayón. Luis, hoy un día especial para este municipio, porque la Milla de Cayón es lo más grande que se celebra aquí al año, ¿no? Sí, es una prueba deportiva muy importante para nosotros. Todos los años formamos, pues bueno, es un equipo para hacerla, para formar a los niños, y bueno, cada día, pues bueno, más... niños están entrando en esta prueba, y creo que eso es bueno para el deporte de Cántabro y nacional, ¿no? Además, para que todo esto salga tan bien como sale, el trabajo de días anteriores es importante. Sí. No, ¿días o meses? Son meses más que días, ¿no? Está claro que, bueno, hay un equipo de trabajo para formar esta prueba, donde, bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible y esperando que, bueno, que salga un resultado positivo. Bueno, ¿qué se espera de esta 18ª edición de la Milla de Cayón? Bueno, esperemos de que haya una participación masiva, donde, bueno, donde vemos que tenemos atletas de un nivel muy, muy bueno, y ojalá, pues bueno, que siga creciendo como estos años atrás.
y que la cantera local que también tenga su protagonismo, ¿no? Está claro, se hace más por la cantera, por el equipo que tenemos, digamos, en la escuela, y esperando que cada año pues se apunte mucho más niñas. El trabajo que se hace en el municipio, que es grande, dando cancha a los chavales, a los más jóvenes. Sí, está claro que nosotros la mentalidad que tenemos es, desde muy pequeños, que los niños empiecen a mentalizarse que el deporte es muy importante, es saludable, y en ese aspecto estamos trabajando. Muy bien, pues muchísimas gracias, enhorabuena por ese gran trabajo y que todo sea un éxito como esperamos, Luis. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues en esta ocasión estamos con uno de los grandes protagonistas en la organización de esta Milla de Cayón, esta 18ª edición, con Juanmi Cano. Él seguramente pues vivirá con mayor intensidad que otros el desarrollo de este evento, Juanmi. Hoy un día espléndido además para acompañar a la organización, ¿no? Buenas tardes, gracias a lo primero a Popular Televisión por estar un año más con nosotros en esta milla urbana de Sarón, de Cayón. Y sí, la verdad que este año nos respeta el tiempo, porque el año pasado, como bien sabéis, chupamos aquí agua de madre. Y bueno, pues la verdad que el día es para ver un espectáculo, porque tenemos un elenco de atletas de primer nivel nacional. Bueno, pues una participación de ¿cuánta gente hoy? 600 participantes en todas las categorías. Y cerraremos la tarde con las categorías élite femenina y masculina. Bueno, pues estamos con Fernando Castro, él es juez árbitro de la Federación Española de Atletismo. Fernando, esto a punto de comenzar y un gran ambiente hoy en Sarón, como no podía ser de otra forma, ¿no? Pues sí, además del ambiente atlético, también está el ambiente climático, hace un día espléndido y yo creo que con la juventud que hay aquí, el atletismo está garantizado en Cantabria. Sarón, que es uno de los pilares importantes en cuanto al atletismo se refiere. Efectivamente, aquí hay un ayuntamiento que apoya al deporte, un club que apoya al deporte y siempre tiene mucho éxito y tiene muchísima gente joven.
Los más pequeños que están deseando ya arrancar. Bueno, eso hay que controlarlos mucho porque no esperan ni a que den la salida. Normalmente todo transcurre con normalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente no hay ningún problema, está todo controlado y bueno, pues muy bien, es una fiesta. Bueno, pues uno de los grandes de este acontecimiento, Juan Carlos Higuero, que él seguramente que los más aficionados al atletismo pues le habrán visto correr en más de una ocasión y en los últimos años como gran comentarista en la milla del Real Valle de Cayón. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Que veo que te sientes como en casa cada vez que vienes por aquí, ¿no? Sí, yo creo que la organización hace un esfuerzo plural importante para que todos los atletas se sientan como en casa. Yo he tenido la oportunidad de correr aquí en tres ediciones, una la he ganado y lo cierto es que, bueno, que se respira un gran ambiente y, como dices, como en casa. Una milla que está considerada de las mejores de España, ¿no?, en cuanto a organización y en cuanto a lo que mueve. Sí, es una milla de primer orden, todo el mundo quiere venir aquí. Fijaros este año lo que hay, está el podio del último campeonato de España de aire libre del 2018 y en masculinos también hay un gran nivel, con Jesús Gómez, que fue bronce en ese europeo de bajo techo en Glasgow, y muchos más atletas. Yo creo que la organización hace las cosas muy bien, 18 años y está en las millas top de España. ¿Cómo está el atletismo en este momento a nivel nacional, Juan Carlos? Bueno, hemos mejorado. Yo creo que si miramos el medallero del último europeo de atletismo, 6 medallas, hemos vuelto otra vez, ¿no?, a las sendas del éxito, aunque es muy pronto todavía para hacer un balance. Vamos a ver el campeonato del mundo, que es donde ahí sí que se miden más los atletas. Este año el mundial de verano y para el año que viene el examen final, los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero yo creo que goza de buena salud. ¿Se cuida lo suficiente a los atletas? Hace lo posible. Yo creo que se están haciendo cosas nuevas, se está, digamos, bueno, estructurando otra de la federación para que el atletismo sea mucho más vistoso, más espectáculo también, y repito, es todavía pronto para sacar un balance, ¿no?, de una situación, que un diagnóstico de una situación. ¿Qué mensaje le podemos mandar a los más pequeños, a los unos que vienen a ganar, pero la mayoría de ellos a participar? Pues que estas pruebas las cojan como hábitos. Yo creo que ponerse un dorsal siempre a los niños pues les pone nervioso, pero yo creo que son hábitos. Da igual luego que ganen, no ganen, pero esto que sea un medio de vida para ellos en el futuro, con valores, y si puede ser una prueba como esta, que es una pasada, me parece una prueba para los niños, que puedan ver a sus ídolos que salen en televisión esos campeonatos. Pero bueno, en definitiva, que esto sea, digamos, un hábito para ellos, lleguen hasta donde lleguen, nos da igual que sean los mejores o los menos buenos, ¿no? Pero lo importante, digo, repito, que sea un hábito saludable para de futuro. Yeah.
Bueno, pues uno de los grandes que ha dado el atletismo en Cantabria, en España y a nivel mundial, José Manuel Abascal, hoy presente en esta milla del Real Valle de Cayón. Además, según hemos podido conocer, uno de los principales artífices de que esta milla viera su luz hace ya nada más y nada menos que 18 años. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, más tiempo aquí que en Calafell que aquí, cuéntanos. Bueno, hoy aquí tiempo mediterráneo, parece que estoy en Calafell en vez de Sharón, ¿no? Pero un placer muy grande poder compartir con todos vosotros este evento deportivo internacional y además pues rodeado de muchísima gente, mucho público, buen ambiente, buena organización y en definitiva una fiesta del deporte de la carrera a pie de primera línea, porque esta milla está entre las mejores de España y en el calendario nacional, y hay que reconocer que la labor de la organización aquí es magnífica año tras año y que es una milla puntera a nivel nacional, así que es... Bueno, ¿cómo nació esta milla, José Manuel? Pues mira, esta milla me llamó a mí el alcalde, que en paz descanse, señor Astoviza, y me pidió, por favor, que a ver si le podía echar una mano para hacer un evento deportivo y, sobre todo, un poco de carrera, ¿no? Es decir, de correr, ¿no? Y yo le dije que, bueno, que había muchísimas carreras, que una milla es lo más espectacular que puede llevarse a la calle, porque es una prueba donde hay que tener mucha resistencia, buena velocidad, sentido de la estrategia, de la táctica, y que es muy emocionante. Y dice, para adelante con ese proyecto. Así que la empezamos a hacer y fue alrededor del campo de fútbol, que hay una especie de anexo de asfalto, y la verdad es que para ser la primera vez constituyó un éxito. Así que a partir de ahí, ya después, otra gente, que yo creo que fue Juan Micano, cogió el testigo y siguió adelante con esta milla hasta el día de hoy, que es un auténtico espectáculo y de primera línea nacional. Bueno, pues en estos momentos estamos con el teniente alcalde y a la vez concejal de deportes del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, con Paco Viar. Él es un hombre feliz porque hoy luce el sol y porque ya lo ven ustedes cómo está esta recta, cómo está de público. Paco, muy buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por esta magnífica organización un año más. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad que muy contento porque el día nos acompaña y muy contento también por la cantidad de gente que está asistiendo a este evento, y mucho más contento por el enorme trabajo realizado por el equipo de deportes, que como un año más, pues la verdad es que es para sentirse orgulloso. Más de 600 chavales aquí corriendo, los ases que están a punto de salir. Yo creo que más no se le puede pedir una milla de estas características, ¿no? Hombre, no sé, yo desde luego siempre digo una cosa: todos los años se puede mejorar un poquito, pero y se aprende de las cosas que no hacemos demasiado bien, pero creo que esta milla está muy trabajada, ya llevamos muchos años celebrando la milla y creo que es un espectáculo deportivo importante, muy importante para el Ayuntamiento de Santa María de Cayón y muy importante para Cantabria. ¿Cuántas escuelas deportivas hay en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, Paco? Bueno, ahora mismo hay 9 escuelas deportivas y, por cierto, me gustaría, ya que me dais la oportunidad, felicitar a las chicas de baloncesto que han ascendido hoy a Primera División y, por desgracia, no he podido acudir a verlas. Ayer estuve 2 tiempos viéndolas en las semifinales y hoy no he podido acudir. Ya he pedido mis disculpas a todas, pero desde luego estoy loco de contento porque el deporte
pues va bien y esta gente se merece todo y más. El alcalde, como en sus años también fue un deportista, pues lógicamente cuida un poco más también el deporte en el ayuntamiento. Mira, una de nuestras máximas ya cuando entramos hace 20 años fue el deporte base y los niños. Teníamos dos o tres ejes, uno eran los niños y otro eran los mayores. Los que tenemos una edad intermedia yo creo que nos defendemos por sí solos, pero sin embargo, tanto a los niños como a los mayores, pues en ciertos momentos de la vida hay que ayudarlos, a los niños educarlos y reconducirlos y bueno, en esa estamos. Y además que no se puede considerar un gasto, sino una inversión, ¿no? El meter dinero. Yo lo digo bien alto, gastamos o invertimos, como tú bien dices, en las escuelas municipales gustosamente más de 600.000 euros todos los años. La gala del deporte que tuvimos ocasión de ver también aquí en Popular Televisión, pues la más numerosa de cuantas han celebrado, por algo será, ¿no? Pues sí, al haber 600 niños, evidentemente si tú haces una gala tienes asegurada la presencia de los padres, de los abuelos, y nos fuimos pues a las 1.500 personas.
Ya 18 años, mayoría de edad. Sí. No hay tantas, seguramente, ¿no? Bueno, ya esta milla, a menos es imposible que pueda venir. Es una milla ya consolidada en el calendario, no solamente en el cántabro, sino a nivel nacional, con un gran prestigio. Y cualquier persona que esté al frente de este ayuntamiento siempre lo que tiene que hacer es apoyar este evento, porque es un espectáculo, como he dicho, es un referente y, en definitiva, una carrera apasionante. Un ayuntamiento este de Santa María de Cayón que vive el deporte con muchísima intensidad, no hay más que ver la cantidad de juventud, ¿verdad? Bueno, yo además siento una predilección especial por este ayuntamiento, porque siempre... que este alcalde, el señor Gastón, apuesta siempre por el deporte en general y particularmente por el atletismo. ¿Quién iba a decir que aquí en Sarón se iba a construir una pista de tartán? Eso es algo casi impensable. Pues lo tienen. Un club con 100 y pico niños y viajando constantemente y entre las primeras, entre los primeros clasificados a nivel de clubs y de competitividad. Así que Cayón, aparte de rezumar es deporte por todos los lados, pues el atletismo es un privilegio tenerlo aquí, ¿no? Están ayudando a formar y a educar muchos jóvenes a través del deporte y es una labor de Estado, de Ayuntamiento, que debieran de hacer todos sin excepción. Porque una de las mejores formas de educar a las personas es a través del deporte. Ahí es donde se encuentran todos esos valores del esfuerzo, la disciplina, la lucha. Y eso al final te enrecia y te hace grande luego para la vida que espera cualquier persona. La mayoría, además, lógicamente, como debe de ser, con la cantera, ¿no?
Pues sí, mucho deporte base de Cantabria, mucho deporte base de la Escuela de Cayón y de provincias de aquí al lado, como Asturias, Valladolid, de Bilbao. O sea, la verdad que el elenco de alentas que tenemos a nivel nacional también arrastra a otras provincias a venir aquí a Cayón. Una prueba de las clásicas que me imagino que la mayoría de atletas deseando que lleguen estas jornadas para venir a este salón porque los tratáis muy bien. Pues sí, la verdad que esta prueba está considerada por la Federación Española de Atletismo entre las cuatro mejores de España. Para que os hagáis una idea, la quinta clasificada es la Sagrada Familia de Barcelona, o sea que no es un pueblo Barcelona. Cayón, con Gastón Gómez al frente, apostó por esta prueba desde el primer momento. Son ya 18 años, hoy cumple la mayoría de edad. Y la verdad que los atletas están encantados de venir aquí. No igual porque cobran más o cobran menos, es más bien por la cercanía y las posibilidades que les damos el estar aquí en el entorno cantando. Es muy bonita y la verdad es que lo aprecian y quieren venir todos a correr aquí a Sarón. Yo sé que nuestro invitado es un hombre que lo sufre, que lo rumia por dentro, que está ahí pendiente de que todo salga bien y que cuando puede exteriorizar algo en plan de celebración, también es un hombre muy reservado. ¿Cómo está hoy la chica para poder estar a la altura de las circunstancias como en años anteriores, Juan? Bueno, pues Noemí viene de una buena temporada. Como sabéis, ha sido internacional sub-23 con España y subcampeona de Europa con la selección española. La verdad que está un momento de forma buena. Vamos a ver, porque también compitió ayer con el Piélagos en una jornada en Huesca de Liga, que ganó el 1500. Está con muchas ganas, descansando lo máximo posible de la carrera y del viaje de ayer. Y seguramente que ella va a dar todo y hasta la última vuelta va a estar con las mejores. Y ya sabes que esto se decide en los últimos metros, pero por ganas y entusiasmo y arropada con su gente no va a faltar. ¿Qué balance podemos hacer de legislatura, Gastón, en cuanto al deporte se refiere aquí en el municipio? Bueno, pues decir que seguimos creciendo en deporte base, en número de participantes, en número de disciplinas y también seguimos creciendo en infraestructura. Acabamos de adjudicar unos nuevos vestuarios porque se nos quedan pequeños los 8 que tenemos. Nos ha dado el Gobierno de Cantabria una subvención para cubrir las pistas de pádel y desde hace 2 o 3 semanas están haciendo una nueva pista de Sky Park. Como bien te digo, es una prioridad para este equipo de gobierno. Esperemos que la gente confíe en nosotros y nosotros les devolvamos esa confianza pues en seguir invirtiendo en la gente joven. Para la próxima legislatura, dependiendo de lo que digan las urnas, pero en caso de seguir el alcalde dirigiendo los destinos de este municipio, ¿alguna asignatura pendiente en cuanto al deporte? No, en cuanto al deporte no, aunque siempre te quedan algunos flecos, no. La asignatura pendiente que tenemos este equipo de gobierno y Santa María Cayón es un centro cultural, un sitio donde podamos albergar a 200 vecinos, bien viendo un cine, viendo un teatro, exposiciones y demás. Desde hace 20 años venimos peleando con los distintos gobiernos regionales que han pasado y siempre tenemos la misma contestación, que no tienen un duro. Bueno, el ayuntamiento, después de tener unos pequeños problemas económicos tiempo atrás, ahora tiene un superávit de 2.600.000 euros y posiblemente sea la ocasión para tirarnos hacia adelante y hacer ese centro cultural ansiado. Bueno, muy bien, pues que así sea, alcalde, hemos visto la salida de los más pequeños y aquí continuamos con esta milla de Sarón, ya 18 años, muchísimas gracias, enhorabuena por esa gran organización, que esto no se prepara en un día ni en dos, sino es el trabajo de mucho, pues, como hablábamos antes con Luis Fernández. Efectivamente, tengo la suerte de tener un gran equipo detrás mío. El frente estaba Francisco Vial, que es el concejal de deportes, y luego tenemos 2 directores de las escuelas, que son los mejores que podemos tener, que es Luis Fernández, 12 o 13 años, jugador profesional del Betis, y Raúl Domínguez, jugador del Sporting de Gijón, que independientemente de eso, que también es importante, son 2 estupendos gestores y estupendas personas.
inversiones que hacéis por el deporte nunca son suficientes, ¿no? No, y creo además que todo es poco, porque el deporte ya no solo el deporte es cultura y es educación, y nuestros niños se merecen eso y mucho más. Al final, todo el esfuerzo que se hace desde el ayuntamiento va encaminado hacia ellos, y yo creo que un futuro, desde luego es un futuro mucho más bonito de todos estos niños que aprenden a compartir, a trabajar en equipo, a luchar y a entender lo que es un objetivo. 18 años ya, 18 millas. Parece que fue ayer cuando empezabais y habéis adquirido ya la mayoría de edad. Pues sí, ya podemos votar, ¿no? Ya podemos votar. Creo que sí, creo que la milla hoy en día ya está muy bien estructurada. Creo que esto es una auténtica maravilla y yo de verdad estoy orgulloso de pertenecer junto a mis compañeros de deportes en esta ilusión de los niños sobre todo, y el espejo de los grandes atletas que vienen para acá, que es en el que se tienen que ver y mirar. Y aquí, como siempre decimos, lo importante no es ganar, sino participar. Por supuesto que sí, pero en eso y en todo. Creo que lo de ganar es importante relativamente. Lo más importante es participar, hacer amigos, conseguir cosas, superarse poquito a poquito, luchar y participar. Eso es lo más importante y esa es nuestra filosofía. Pues muy bien, muchísimas gracias. Estas son las manifestaciones de Francisco Villar, teniente alcalde y a la vez concejal de deportes de este ayuntamiento, que es quien organiza esta 18ª edición de la Milla del Real Valle de Sarón. Muchísimas gracias, como hemos empezado, enhorabuena y a disfrutar de la jornada, Paco. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos han acompañado en este día. Muchas gracias. Aquí prácticamente todas. El espectáculo está asegurado. Vamos a ver. La selección, evidentemente, Juancar, sale de aquí. Solo tenemos que hacer un seguimiento a través de las redes oficiales, para ver que las que fueron a Wuhan, las que fueron al Campeonato del Mundo, salieron de la Villa de Cayón. Ahí las tenemos ya. Pelotón, pues, Grupe. Ahí están las 15. Escribano por fuera. Ahora es Solán Pereira, defiende título. La de Bañolas en dorsal 3. Marta Pela, Soriana también marcando. Bueno, es una salida típica de milla. Nadie quiere mover ficha. Me imagino que ahora los giros, la pulsación se irá acelerando. Y de momento, pues bueno. ¿Y por qué no hablar de Noemí Cano López? El año pasado fue la cuarta. Esta criaturina es la más joven de todas, tiene 20 años y está muy motivada. Estaba muy tranquila, Juancar, antes de venir a la cámara, y puede incluso hasta mejorar esa cuarta posición del año pasado. Muy difícil, pero ahí estamos. Es posible, Noemí Cano con el 2-10. Fija la mirada, ahí está Marta Pérez, es la Mugo, la actual campeona de España. El mismo podium que vimos por televisión española en la finalísima de los 1500, en el último campeonato de España, pues aquí le tenemos, no en televisión, sino en vivo y en directo en Cayón, las tres mejores. La carrera de Atónica es la misma, se están marcando muchísimo. Quizás se lo van a jugar todo para el final. Vemos ahí también a Irene Sánchez de Escribano, la obstaculista. Marta Pérez. Adriana Cajigas, estas son las cinco primeras de momento. Y doña Inés López, la mamá, la que la trajo el mundo a Noé. Con el corazón que se la sale. Inés, lo mismo nos pasa a todos. La emoción nos embarga. Y Adrián Cano, el mi pobre, que tiene en el tendón de Aquiles una grave lesión. Pero no va a estar en la línea de salida, pero sí que está detrás de la valla para animar a su hermana. Y hizo un margón, Adrián Cano. Hombre, décimo segundo en el Campeonato de España. Adrián Cano, cuando enlace semanas, es un atleta capaz de cualquier cosa también. Cuando quedan ya algo menos de dos vueltas, llevemos Guerrero, Pérez, Cajigas, Cano.
Pereira, Fernández, la tercera mejor marca de todos los participantes, tercera el año pasado que fue Esther, y Esther ganadora hace 3 años, en 2016. Sí, atención a esta guerra. Fijaros, es la que mejor marca tiene en 800, 2 minutos, pero dice, no me interesa esta carrera, estiro, porque a veces los atletas cuando tienen pocos huecos se agobian, aunque tú tengas mejor marca que los demás, y en este sentido, pues dice, mira, estiro la carrera, me viene mejor una carrera rápida. ¡Ahí estaba tirando Esther! ¡Tienen ustedes! ¡Ahí se lo servimos en bandeja! ¡El podium del Campeonato de España! Esta es la parte más, la más complicada. Ahora viento de frente, sí, Juancar. Sí, falso llano, pero ya lucha por la posición. Carrera estirada, muchos más huecos. Esther que estira el cuello. Esther que estira. Esther que estira. ¡Adelante, Juancar! Pues ahí está Esther Guerrero, Solán Pereira, Marta Pérez, Noemí Cano. ¡Vamos hasta el final, Adriana! Nuria Lugueros, Lidia Campo, Irene Sánchez de Escribano. 100 metros para la meta, vibrando ya esa última recta. Adrián Pereira, que ha puesto 3 metros de por medio. ¡Solán, Solán, Solán! ¡Solán, Solán, 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 Solán! ¡Guerrero, Pérez, Solán, Solán, Solán! ¡Gana la quinta! Ahí está, vaya registro. Que gana Esther Guerrero, segunda. Vamos hasta el tercera final. Vuelta. ¡Qué carrero! ¡No, Todo lo que hemos visto, al principio la carrera iba lenta, luego se ha convertido en una pequeña encerrona. Esther Guerrero, la que ha roto la carrera. La que ha roto. La cortaba el cambio Solán Pereira, cedía a Marta Pérez. Va a ser la que entrega el trofeo a la quinta clasificada, a Diana Cajigas Gil. Ahí la tienes. Pero si la tienes aquí, Pili. Qué cosas, ¿eh? Una de ellas. Una de Diana Cajigas, decir también su campeona de España. A la cuarta clasificada. Ella ha sido Noemí Cano López, que repite puesto con respecto al año anterior. Pues ha hecho un carrerón, ya lo habéis visto. Cuarta en 2018, cuarta en 2019. Y una atleta que sabe lo que es estar en un podio de un campeonato de España sub-23. Atleta en construcción. La tercera va a entregar Didi. Ahí está el consejero de deportes de la tierra hermana francesa, y se lo va a entregar a Marta Pérez Miguel del Club Atlético Adidas. Pues es la actual campeona de España al aire libre, en pista cubierta, la soriana, entrenada por Antonio Serrano, afincada en Madrid. Ha sido tercera en esta milla 2019. La segunda femenina va a entregar Isabel, concejala de Cultura, y atención, se lo va a entregar a esta guerrera de Bañolas, géndense, Esther Guerrero, Puigdevals. ¡Vamos, Esther! Ahí está doña Isabel. Ahí está la 7 veces campeona de España de 1800, 2 veces finalista en campeonatos de Europa, lo hizo en Belgrado 2017 y lo hizo en Glasgow este año bajo techo 2019. Y nuestro queridísimo señor alcalde, don Gastón Gómez Ruiz, esta persona que ha apostado hace muchísimos años por la cultura y por el deporte, muchísimos alcaldes hace falta en Cantabria como él, pues bien, se lo va a entregar a la reina de la Villa de Cayón, 5 años venciendo, Solay Andrei Pereira. Una mujer que ha sido finalista en un europeo al aire libre, asidua a vestir la camiseta de la selección española. Señor alcalde, y es la auténtica reina de las millas. Tiene 7 títulos de campeona de España en milla y 5 en 1500. Juancar, y se da la paradoja, se da el caso curioso de que Soleil ha participado en 6 millas seguidas y habría ganado las 5 seguidas si no llega a haber sido por una que interpuso la buena de Esther, si no había ganado las 5 seguidas. Curioso y anecdótico, precioso, las fanfarrias, los clarines por ellas, por don Gastón Gómez, por Isabel nuestra concejala, por Didi, por Manolo Cobo, por Pilar del Río y por estas titanas como son Soley, Esther, Marta, Noemí y Adriana. Fijaros en este podium, nos van a dar muchas alegrías. ¡Qué equipazo tiene España! Solán Pereira, Marta Pérez, Esther Guerrero y también no nos olvidamos de Noemí Cano y Adriana Cajigas. ¡Vaya 5! Atletas
2005 repitió, ganó esta prueba y lleva 15 años ininterrumpidos en esta segunda casa, que es su casa. Pedro Antonio Esteso Herrera, por favor, pase por el camión. Y nos emocionó y 15 años que lleva con nosotros. Pedro Antonio Esteso Herrera, 15 años. Aquí está Pedro Antonio y aquí está también presentando el nuevo en directo su hermano gemelo. Y va a hacer entrega de 15 años en este Valle del Cayón. La nota humana, la nota sutil. Estos niños de la escuela también quieren ser presentes, que has compartido muchos entrenos. Les has enseñado muchas cosas cuando has entrenado con ellos. Y me gustaría que los atletas de élite se hicieran una foto con este atleta que lleva muchos años compitiendo. Atletas, todavía sus campeonatos máster. Atletas, estáis cantando. Quiero ser el director general de la prueba, que venís para acá para romper. Vamos a tener a los alumnos, sus compañeros de carrera, con los niños de la escuela municipal. Ahí está Juan Carlos Higuero, compañero de la Selección Nacional de España. Ahí está Gastón. La alcalde en esta prueba, a Pedro. Estupendo. Ahí vienen sus compañeros hoy. Y nos hacemos una foto de grupo con sus compañeros, los niños de la escuela, su hermano Juan Carlos, sus hermanos adoptivos Adrián y Mimí, Juan Carlos Higuero, la mayoría de edad. Juan Carlos y a Paco, la presentación de esta milla élite. Es homenaje merecido. Adelantado participado en toda regla, es una milla de primer orden, 18 ediciones. Y aquí escribir el nombre es algo fantástico para ellos, porque saben que hay mucho esfuerzo, mucha rivalidad. Y al igual que las chicas, vamos a salir de dudas. Juan Carlos, a ver qué nos inventamos, porque la emoción, la pasión, la incertidumbre de la milla de las féminas ha sido increíble. A ver lo que pasa en los hombres. Es imposible superarlo, Juan Carlos. Es imposible lo de las féminas. Vamos a verlo. Adelante, Juan Carlos Higuero. Pues ahí está la salida. Empiezan a coger posición. La calle se estrecha. Gómez por fuera. Los burgaleses están muy ambiciosos. Vemos a Jiménez de verde. Vivanco, Carro, Kevin en conservas, los hermanos Esteso, tres vueltas para Meal, que quiere intentarlo también el atletismo. La carrera lanzada no es excesivamente rápida, pero sí que va, pues bueno, movidita, ¿eh? Vamos a ver quién mueve ficha primero. Atención a Dani Arce, que viene de ser segundo en la milla de Bilbao. Ahí vemos a los hermanos Esteso en el grupo también. Fernando Carro por dentro, Jassi. Ahora es todo colocación. Hay que llegar de los primeros para buscar colocación para iniciar el descenso. Lo mismo nos pasa en la zona sur. Se está echando la carrera a las espaldas cuando quedan ahora dos vueltas. Vemos a al obstaculista Fernando Carro, que todavía no ha movido ficha. Tampoco ha movido ficha Gómez, Arce. También están los Esteso, ¿eh? Qué mérito tienen estos hombres, 42 años. Ya les tenéis vivitos y coleando. Cuando ahora se ralentiza y es Kevin López. Kevin López es el que está ahora cogiendo el mando de la carrera. Vemos a Nassim, Gómez, Arce, Bustos, los hermanos Sainz. Y que Kevin puede ser uno de los tapados, ¿eh, Juancar? Sí, fijaros las curvas, todo lucha por la oposición. Los atletas lo saben, son giros de 180 grados. Luego hay que arrancar otra vez. Y el que mejor punta de velocidad tiene, pues tiene un poquito más de margen, quizás. El doble campeón de España de pista cubierta y aire libre. Y es Dani Arce. Dani Arce está lanzando. El estigado, el especialista, sí, sí, entre mil obstáculos, Juancar. Y sí, Gómez. Cuidado con Nassim, ¿eh? Nassim está muy entero. Gómez, Kevin López se abre. Ataca Kevin por la derecha. La colocación va a ser primordial. Todos quieren coger el giro. Ahí está Juan Carlos. Último rush. Pues es Nassim. Finito. Nassim ataca por la derecha. Sí, bueno, sí. Bueno. Nassim, López, Gómez, Nassim. Nassim. Vamos hasta el final. Bueno. Vamos, Kevin López segundo. Gómez tercero. Cuarto Jiménez. Quinto Sainz. ¡Qué carrerón! 4'15, qué tiempazo, ¿eh? ¡Qué tiempazo! Nassim, Kevin, tiempazo. Jesús. Y no hay quinto malo. El quinto fue un chaval de Herrera Divio, actual campeón de España de la milla ruta, Fernando. Ahí está Fernandín. Fernando Sainz Ruiz.
árbitro le entrega. Doña Isabel Fernández, Fernandín. Enhorabuena. Es un Fernando que viene de ser campeón de España de la milla en Sagunto este año. Hace menos de un mes escribía su primer gran título de campeón de España, aunque sea de ruta, pero ahí está. Y este hombre, este año, atentos, va a bajar de 3.40 en 1500. Fernandín, mira lo que te dice este maestro de maestros, como es Juan Carlos. Porque hay otra persona que se ha dejado la huella y se sigue dejando la huella, trabajando en pro de sus convecinos y vecinos del Real Valle de Cañón, don José Ignacio, responsable de la economía de este ayuntamiento modélico. Pues el vuelo de don José Ignacio va a hacer entrega del trofeo al cuarto clasificado, y él es el hijo de la Creta Jiménez, Sergio Jiménez Vicente. ¡Vamos, chulo! No, ya está aquí. Pues ahí le tenemos. Irrumpió el año pasado en ese campeonato de España, subcampeón de España de 3.000 bajo techo, un atleta más de 5.000, con alguna inclusión de 1.500, el año pasado fue segundo, hoy aquí cuarto, pero Sergio está muy cara a la carrera, ¿eh, Sergio? Le veremos también en ese campeonato de España y ojalá, ¿por qué no?, en el Mundial. Y Didi, desde el consejero Sportif de la France, de ese cantón francés, hermano de Cayón, va a ser el que entrega el trofeo al tercer clasificado. Señoras y señores, el tercero del cajón, el doble campeón de España de 1500, campeón indoor en pista cubierta y al aire libre, el burgalés. Ahí le tenemos, Jesús Gómez Santiago. ¡Vamos, Jesús! Un chaval maravilloso. El actual campeón de España al aire libre y en pista cubierta. Jesús Gómez batiendo el récord de los campeonatos en ese campeonato de España. Y que hace 5 años estaba jugando a futbito, no había ese atletismo en su vida, caramba. Enhorabuena, Jesús. Y señoras y señores, nos vamos al segundo clasificado. Lo va a entregar otra persona tan vinculada a su tierra, tan querida por sus vecinos y convecinos, doña Pilar de Servicios Sociales. Pili, como todos lo decimos. Pili, pásate la entrega de ese trofeo a un hombre que es la segunda mejor marca de todos los tiempos de Lora del Río en 800, 5-2 mundiales de contemplan, 3 europeos, el sevillano de Lora del Río, Kevin López Verga, segundo en Callao en el año 2019. Pues un aplauso muy fuerte, Pili. Ahí está el sevillano, que aparte de todos los títulos, hay que decir que en 2 meses va a ser papá, ¿eh? Una hija, Valeria, que a su mujer ha venido. Ese sí que va a ser su gran trofeo. Kevin López, una de las puntas de lanza de la selección española de atletismo. El sevillano, 10 veces campeón de España de 800. Segunda vez que viene a Cayón, una de las estrellas invitadas. No es tan fácil ver a Kevin, ¿eh? Desgraciadamente no es tan fácil verte. Enhorabuena, Kevin. Señoras y señores, y don Francisco Villar, que ha tenido una mala semana, perdió una pérdida irreparable, perdió a su padre. Que en paz descansa, que gloria esté. Él inmiscuido con el deporte cayonés, no ha faltado ni un ápice a su despacho ni a la milla. Pues don Francisco Villar, Paco Villar, va a ser el que entrega ese trofeo a la reina de las reinas, a la máster de las máster, a Soleil Pereira, las 5 veces ganadora de la milla. La sí. No, es que Soleil, curioso, es que estaban los dos juntitos y ha dicho, yo se lo doy a los 6. Hombre, curioso. Paco, si le ponemos una peluca no puede colar, pero ahí está, no, sí. El hombre está muy en forma, este hombre. Quería dárselo. Ahí está. Esto lo teníamos entre bastidores. Gracias, Paco, gracias, Soleil. Pues decir que Nassim viene de ganar la milla de Avilés. Un hombre que no para de crecer deportivamente, afincado en Valladolid, bajo las órdenes de Uriel Reguero, uno de los entrenadores, mejores entrenadores de nuestro país, y es ese gran podio de la milla Santa María de Cayón 2019. Ahí está Nassim, ganador en Cayón, 7º en los Juegos de Europa. En los campeonatos de Europa, 7º el palmero. Enhorabuena, y ahí están las autoridades.